Bueno, Diana, los embarazos en adolescentes no es un tema nuevo y se le presta poca atención pese a que está ligado a la pobreza. También a la falta de educación y a la violencia. Hoy, Samuel Barraza nos presenta en números fríos cómo está esta problemática. También el caso de una joven que a temprana edad vio cambiar su vida producto del abuso sexual. Gracias, buenas noches. Hoy conoceremos la historia de Ceci, una adolescente que recuerda cómo en su infancia fue abusada por su propio padre. Vea más a continuación. En El Salvador, cada día 9 niñas y adolescentes sufren de violencia sexual. En estos casos, el 75% de los abusadores son conocidos de las víctimas. Entre los pasillos de uno de los mercados del centro de San Salvador, encontramos a Ceci, una joven parte de las estadísticas, abusada sexualmente desde los 9 años por su propio padre. Y como yo era una niña, yo tenía miedo, tenía miedo. Y siempre pasaba esto, siempre, todos los días. Mi mamá llegaba bien noche. ¿En casa solo su mamá trabajaba? Sí, solo ella. La carencia de una comunicación y confianza con su madre, más las amenazas del victimario, permitieron los repetidos abusos por 3 años. Y producto de ello, Ceci resultó embarazada. Yo me sentía rara, pero yo no me imaginaba, porque yo ni sabía que era un embarazo ni nada. Yo no iba a qué pensar, yo decía, ¿cómo voy a hacer? Decía, porque no iba a cómo decirle a mi mamá. A veces me sentía mal porque yo a veces quería morirme. Me sentía mal. Cada día en nuestro país, 68 niñas dan a luz. Es decir, cada 20 minutos se registra un nacimiento. Y como a Ceci, la vida a estas niñas les cambia por completo. Cuando me veía embarazada, mi mamá, toda la gente le contaba de que yo había sido violada y que mi propio papá me había violado. Y a ella no le importaba lo que yo sentía. Ondina Castillo es socióloga, representa al Fondo de Población y explica la interrelación de la pobreza, la falta de educación y la seguridad con los embarazos de las adolescentes. Una niña embarazada trunca todo su proyecto de vida y se ve limitada entonces en sus oportunidades de educación y de seguir, digamos, creciendo como una persona sana, saludable, llena de proyectos y de ambiciones y de oportunidades. Niñas criando niños, una frase que resume el drama vivido por Ceci, que luego de cumplir sus 13 años de edad, dejó a un lado las muñecas para cambiar los pañales a un recién nacido. Mañana continuaremos con la segunda entrega de este tema, pero lo dejo con un dato. Uno de cada 4 partos en nuestro país que ocurren a diario están a cargo de niñas de entre los 10 hasta los 19 años de edad. Hasta acá, buenas noches. Cifras que nos deben de llevar a la reflexión, Carlos. Y a una niña y a un niño nunca se les deja solo, esa es la verdad. Bueno, y eso que mencionaba Samuel es cierto, eso está de hecho consagrado en el informe del PNUD del año 2013 que te dice que si tú de repente estás embarazado entre los 10 y los 18 años y de repente también vivís en el campo, tenés asegurada la pobreza para ti y para tus descendientes. Así que ojo con eso.